Disfrutar de un tiempo de relax y tranquilidad es muy sencillo con la cantidad de aguas termales que posee nuestra ciudad. Una de las más solicitadas son las termas de Utariz, situadas al aire libre y que no suponen ningún tipo de coste. Aquí me gusta vivir primero porque me puedo permitir o caminar por la paisaje, es algo que está al aire libre, nadie te está forzando a nada, actúas libremente. El médico me aconsejó incluso pues por huesos, por la piel. Tengo algún familiar que viene continuamente, es que no se echa ni crema hidratante, nunca. Y tiene una piel bastante mayor que yo, mejor que la mía, bastante mejor. Me incordia un poco la actitud que tenga la gente que venga a las pozas, no se valora adecuadamente. Luego, en cuanto a higiene y demás, habría que tener mejores instalaciones. Pero, sin embargo, pues gusta, te relaja, te despejas. Creo que la gente se lo pierde porque es que no lo intentó, no lo vio. La mayoría de turistas que vienen de lugares como Cataluña y el País Vasco se van muy contentos con nuestro entorno. Es muy bonito, muy limpio todo, muy cuidado y se está muy bien para pasar el día, estupendo. Vinimos el año pasado y nos gustó mucho. Veraneamos en Monforte y aprovechamos que está cerca. Nos encantó. Venimos porque nos la recomendaron y yo lo recomendaré otra vez, se está muy bien. ¿Y ha sido para mejor la recomendación? Sí, no nos ha decepcionado. Y muy bien, muy sí. Bien. Y organizado y está hemos bien. Elegido un buen día, creo también. Creo que también los lunes es el mejor día para venir, que hay poca gente. Venimos de Barcelona, bueno, de Vilanova, que está cerca de Barcelona, y bueno, tenemos unos amigos que tienen una casa familiar aquí cerca de Carballino, y hemos estado con ellos un par de días y nos hablaron de las termas y hemos venido a visitarlas. Muy bien, estupendas, muy bien, hemos estado muy a gusto. Pero es que todo lo bello debemos conservarlo, y el hecho de que no haya que pagar por disfrutar de estas instalaciones significa que tal vez no las valoramos como es debido. Por ello, los bañistas ourensanos no están del todo conformes con las condiciones que presenta. Nadie se gasta un duro aquí, algo que tampoco me parece, porque cuando viajas echas una monedita así y desaparece, no sé si se la lleva a la nube. Y aquí es todo gratuito. El entorno, vamos a ver, si aquí no fuera del todo gratuito, yo creo que se podía económicamente sostener mejor. Entonces, por ejemplo, los aseos públicos, el tener alguna cafetería sin tener que ir a esta, la privada, que es el único sitio donde tienen, el balneario, y tener más servicios. Y luego el pagar a algún personal que vigilara, vamos a ver, yo no tengo que estar atenta, que es que la persona se metió a la poza sin ducharse. Parece una guarrada, pero bueno, pasa. Ni los niños muy pequeños no pintan nada tampoco. Las aguas termales son uno de los símbolos de identidad de Ourense, por lo que deberíamos darles una mayor importancia a su cuidado y vigilancia, para que todos podamos disfrutar de ellas.